Bueno, buenas tardes. ¿Me pueden oír bien? Si alguien me confirma, por favor. Está lloviendo un poco, entonces no sé si hay mucho ruido ambiente. Profesor, ¿le escucha bien? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, espero que el examen de ayer haya sido una dinámica buena, que las preguntas hubieran estado bien redactadas. Y como les mencionó Carlos Chacón, pues hay un tiempo prudencial para reclamar y podemos recibir cualquier tipo de consulta o duda por la vía del WhatsApp personal, por correo o por el WhatsApp grupal. Como siempre, pues estamos experimentando una metodología nueva, entonces obviamente siempre estamos abiertos a ese tipo de revisiones, pero con más razón bajo esta nueva dinámica. Entonces, por favor, siéntanse en toda la libertad de presentar cualquier reclamo o aclarar cualquier duda con respecto al examen. Bueno, vamos a ver hoy las infecciones del tracto respiratorio y vean que ya nos estamos adentrando un poco, o un poco no, bastante, en lo que corresponde al análisis de sistemas anatómicos. Entonces, vean que tuvimos una primera semana, semana y media, de lo que es conceptos globales de patogénesis. Después hemos tenido varias semanas en las cuales hemos venido viendo cada uno de los grupos bacterianos por separados. Y ahora vamos a integrar todo esto que hemos visto de acuerdo a la localización anatómica. Entonces vean que ahora vamos a recapitular algunas cosas de los grupos bacterianos que vimos, pero poniéndolo en el contexto del aislamiento a partir de un sitio anatómico en particular. Y ahí tenemos para cada sitio anatómico en particular, tenemos que tener consideraciones como la lista de patógenos que son importantes a ese nivel, si hay o no participación de la flora normal, cómo lidiamos con esa flora normal mediante las estrategias diagnósticas, la utilización de medios selectivos y diferenciales, ese tipo de cosas. La biodisponibilidad de antibióticos en los diferentes sitios anatómicos. Ustedes bien saben de cursos anteriores que no todas las sustancias farmacológicas que uno toma se distribuyen de igual manera en el cuerpo. Hay algunas que cruzan, por ejemplo, muy fácil la barrera hematoencefálica y llegan muy bien al sistema nervioso central, mientras que otras no lo hacen. Hay ciertas sustancias que se acumulan muy bien y se eliminan por orina y entonces antibióticos con esa naturaleza son muy recomendables para el tratamiento de infecciones urinarias y ese tipo de consideraciones. Entonces vean que ahora lo importante es agarrar los diferentes grupos bacterianos y ponerlo en el contexto de un sistema anatómico para entender la bacteriología médica de esta dimensión, desde esta dimensión adicional. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy con las infecciones del tracto respiratorio. Entonces siempre es importante cuando vamos a ver eso, pues la recapitulación anatómica de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos del tracto respiratorio, y ese es un concepto que ustedes ya tienen de sus cursos previos, por ejemplo, anatomía, pero nada más recapitular, y para efectos de este curso es muy importante recapitular que tenemos, pues, las vías aéreas, que como ustedes bien saben, el propósito es promover o propiciar el intercambio gaseoso, permitir que se capte oxígeno, permitir que se elimine CO2, el oxígeno para que sea distribuido a todas las células del organismo, el CO2 como material de desecho de esas mismas células. Y entonces precisamente el sistema respiratorio nos va a permitir esta función, ¿verdad? Acoplado con toda la maquinaria de distribución que nos da el sistema circulatorio. Y entonces tenemos que recordar o recapitular que el tracto respiratorio lo vamos a tener dividido en lo que se llama tracto respiratorio superior, que va de la laringe para arriba, de la laringe hacia el exterior, y el tracto respiratorio inferior, que va en la parte profunda, de la laringe hacia adentro. ¿Ok? De la laringe hacia adentro. Y entonces vean que en cada uno de ellos vamos a tener. A pesar de que yo les dije que nos vamos a centrar en una localización anatómica, pues realmente lo que es el tracto respiratorio, tanto el inferior como el superior,
supone diferentes localizaciones. Profe, no se le escucha. ¿No se oye? ¿Aló, aló? Yo sí lo estaba escuchando. Yo también. A ver, ¿quién lo escucha? Sí lo escucho. ¿Quién no me estaba escuchando? Ay, entonces es mi internet, rayos. Perdón. ¿Quién es? María. María, creo que es mi internet. Sí, perdón, creo que es mi internet. No, no se preocupe. si quiere, bueno, ¿me oye? Sí, ahorita sí, perdón. Okay, bueno, no se preocupe. Cualquier cosa me interrumpe. Recuerden todos que igual la clase la grabo y la subo al canal. Por cierto, la clase anterior, como tuvimos seminario, tuve algún problema y se me cortó un poco cuando estaba en la parte de micoplasma. No les he pasado el link, ahora se lo paso. Espero que esta sí quede completa, ¿verdad? Pero igual, si alguien tiene alguna duda o tiene algún problema de internet, lo solventamos más adelante. Podemos hacer un Zoom particular para cualquiera que lo necesite, ¿ok? Igual pueden referirse a las clases grabadas. Muy bien, entonces seguimos. Entonces les decía que en el tracto respiratorio, tanto superior como inferior, vamos a tener diferentes localizaciones anatómicas. Y de acuerdo a la localización anatómica, así vamos a tener la clínica que se va a presentar, así vamos a tener una lista de bacterias que podemos esperar produciendo problemas en esos lugares, y así vamos a tener las estrategias diagnósticas y las estrategias de tratamiento de acuerdo a lo que estemos hablando. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de hacer un resumen porque son, como ven ustedes, son varias localizaciones anatómicas que tenemos acá. Tenemos la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, la epiglotis, que ya la vimos en la clase de Hemophilus, la cavidad nasal. Tenemos las cavidades a nivel de cráneo, los senos nasales, paranasales, orbitales, todo eso, ¿verdad? Y a nivel de tracto respiratorio inferior tenemos la tráquea, los bronquios y, por supuesto, los pulmones. Entonces, ahí vamos a tener esos elementos. Pero independientemente de cuál sea exactamente la localización anatómica de la que estamos hablando, tenemos entonces que considerar, primero que nada, la flora normal. Y ya vimos al principio del curso las diferentes aristas que tiene la flora normal, tanto como una barrera protectora, compitiendo, creando sustancias biocidas que afectan a los patógenos, compitiendo por nutrientes, por sitios de unión, y también la flora normal como un reservorio de posibles patógenos. Eso ya lo vimos, y aquí vamos a recalcar sobre algunos de estos roles. Pero también es importante entender que en lo que es el tracto respiratorio, vamos a tener una división muy clara en cuanto a la presencia o no de flora normal, si estamos hablando del tracto respiratorio superior, sobre todo de algunas localizaciones, y el tracto respiratorio inferior. Entonces, es muy importante entender que en el tracto respiratorio superior, lo que es la orofaringe, la nasofaringe, la parte interna de la nariz, la epiglotis, son zonas anatómicas que tienen una flora normal asociada. Por otro lado, cuando hablamos del tracto respiratorio inferior, cuando estamos hablando de la tráquea para abajo, tráquea, bronquios, pulmones, estamos hablando de una localización anatómica que no tiene flora normal. Y eso es importante porque a la hora de procesar las muestras, esto va a tener un impacto fundamental. Vean que si bien el tracto respiratorio inferior no tiene una flora normal asociada, dependiendo de cómo se tome la muestra, y una de las principales muestras de pulmones es el esputo, y el esputo es esta muestra gangosa, pegajosa, viscosa, que sale directamente del parénquima pulmonar, que uno se afloja golpeándose el pecho y uno expectora, es lo que popularmente se conoce como el gallo, ¿verdad? Y el gallo o el esputo es mejor muestra mientras más asqueroso sea, mientras más verde sea, mientras más rojo sea, amarillento, que tenga una diversidad de colores y que sea bien viscoso. Entonces, si un esputo da mucho asco, es una buena muestra. Vamos a ver un criterio microbiológico para ver si es buena muestra o no. Pero ustedes se pueden imaginar que a pesar de que el esputo es una muestra de expectoración que proviene del tracto respiratorio inferior, si lo toma un paciente por sus propios medios, o sea, si expectora este gallo, por decirlo
en lenguaje popular, ese material que pasa por acá, que es muy pegajoso, va a transcurrir en su vía hacia afuera por una zona anatómica que tiene una flora normal asociada. Y entonces, a pesar de que proviene de un sitio anatómico que no tiene flora normal, cuando va saliendo arrastra flora normal. Entonces, es una muestra en la cual, a final de cuentas, vamos a tener que lidiar con una flora normal, y eso es importante a la hora de diseñar una estrategia diagnóstica. Es importante a la hora de buscar los patógenos en los cuales tenemos que concentrarnos, y eso lo vamos a ver hacia el final de la clase. Entonces, la flora normal sigue teniendo ese papel fundamental. Nos divide las localizaciones anatómicas, dependiendo si tienen o no tienen, o si las muestras se contaminan con la flora normal. Eso es importante. En el caso de infecciones respiratorias, también es muy importante, otro concepto fundamental, el estado inmunológico del huésped, a grandes rasgos, ¿verdad? El estado inmunológico, lo vamos a ver más adelante, esto muy ligado al grupo etario, o sea, a la edad del paciente del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas condiciones, del estado inmunológico del paciente y de la edad del paciente, así va a ser la gama, la lista de patógenos en los cuales vamos a pensar. Vean que en el caso de la bacteriología médica, no es que uno tome una muestra, la raya en un medio cultivo, y lo que sale uno ahí lo identifica y lo reporta. No. Necesitamos hacer un trabajo de investigación, detectivesco, basado en una lista de sospechosos, y buscando esos sospechosos vamos eventualmente a llegar al que pensamos que es el culpable de una patología en particular. Y en el caso del tracto respiratorio, a veces tenemos ciertos problemas en asignar la culpabilidad porque precisamente tenemos una flora normal que además es reservorio de ciertas infecciones y entonces eso nos puede confundir el diagnóstico. Pero entonces es muy importante saber, a la hora de hacer un diagnóstico, saber el estado inmunológico del paciente, la edad del paciente, para saber qué tipo de patógeno vamos a buscar. Y eso es un concepto fundamental. También es importante en el caso de patógenos respiratorios, y esto lo agrupamos, vean que este es un curso de bacteriología médica, pero tenemos que, como ya lo estamos viendo a nivel de sistemas, tenemos que considerar patógenos de otro tipo de origen, por ejemplo, los patógenos virales. Es importante considerar los patrones estacionales. Porque vean que ahora está empezando a llover, y ustedes bien saben que en temporadas húmedas en Costa Rica o en estaciones de invierno, en países que tengan las cuatro estaciones marcadas, los virus respiratorios van a circular o van a tener una prevalencia mayor que durante el verano o durante la época seca. Y entonces, obviamente, si se presenta un cuadro respiratorio y uno conoce la circulación de los patógenos respiratorios en una época en particular, pues uno también puede orientar el diagnóstico. Puede ir sensando, puede ir sintiendo uno cuál puede ser el diagnóstico más probable. Por ejemplo, ahora estamos en un patrón mundial con la pandemia del coronavirus, que todo el mundo busca coronavirus, aunque las estadísticas comparativas nunca nos las dan, ¿verdad? Siempre nos dicen, hay 15 casos nuevos, hay 16 casos nuevos, hay 5 casos nuevos. Bueno, pero que me digan los casos de influenza, que me digan los casos de virus respiratorio sincicial, que me digan los casos de micoplasma, en el caso de una enfermedad respiratoria bacteriana. Y ya con toda esa información, yo como personal de salud, o ustedes cuando ya estén ejerciendo, ya ustedes pueden decir, ah, bueno, lo que está circulando en una gran mayoría en este momento es este patógeno. Entonces, vamos a buscarlo, vamos a orientar el diagnóstico a ese patógeno, ¿entienden? Entonces, el patrón estacional juega o provee una información que es importantísima para el diagnóstico. Y otro concepto que también es importante tomar en cuenta es el concepto de la terapia empírica. ¿Y aquí a qué nos referimos con terapia empírica? Terapia empírica se llama aquel tratamiento con antibióticos que se va a instaurar sin tener información fidedigna de la bacteria causante del cuadro que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Vean que aquí nos hemos metido en una dinámica que tenemos una patología, que es una infección de origen bacteriano, se toma una muestra, a partir de esa muestra se aísla una bacteria, se identifica,
y con esa bacteria aislada e identificada, se hace una prueba de sensibilidad a los antibióticos. ¿Para qué? Para que el médico instaure el mejor tratamiento posible para esa entidad. Y esto es en el mundo ideal. Pero en muchos casos, vamos a ver, y esto aplica para muchas infecciones en términos generales, pero tenemos buenos ejemplos en el tracto respiratorio, el médico decide aplicar una terapia empírica. ¿Y cuándo es válido aplicar una terapia empírica? Bueno, tenemos dos extremos del espectro de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos infecciones que ya vimos en la clase de Hemófilos, tenemos infecciones como otitis media. ¿A quién le da otitis media? Recordemos, a niños de 2 a 4, 5, 6 años que están tomando chupón, que se lavan constantemente la flora normal de la orofaringe y que a través de la trompa de Eustaquio les llega al oído medio, entonces les da una otitis media. Y la otitis media, como también dijimos en la clase de Hemófilos, es una enfermedad incómoda, los papás no duermen ni el carajillo duerme por 3-4 días seguidos, al niño le puede dar fiebre. No es una enfermedad bonita, pero no es una enfermedad que esté poniendo en peligro la vida del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Primer elemento. Segundo elemento, se conoce la frecuencia de los principales patógenos que van a producir otitis media. Uno de ellos es Hemófilos influenza, otro de ellos es Streptococcus pneumoniae. Son de los patógenos más frecuentes que vamos a encontrar. Entonces, aunque no tengamos una muestra, podemos prever qué tipo de patógenos nos vamos a encontrar en esa muestra clínica. Otro elemento. Y además sabemos qué antibióticos tienen buena distribución a nivel de oído medio y tienen buen efecto contra los patógenos generalmente encontrados a ese nivel. Entonces, con esas consideraciones, no amerita tomar una muestra que además, si tenemos una otitis media y el tímpano no se ha reventado, tomar la muestra sería altamente invasiva porque habría que perforar el tímpano. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, en ese tipo de condición se justifica la implementación de una terapia empírica. ¿Entienden? Igual sucede con una sinusitis. Algunos de ustedes tienen un resfriado de 2 semanas y cuando superan el resfriado, quedan con un dolor fuertísimo a nivel facial, agachan la cara y sienten que se les va a desprender como si fuera una máscara. Los agentes que generalmente producen sinusitis son los mismos agentes que producen otitis media, entonces aplican los mismos criterios. Para tomar una muestra de sinusitis, usted tendría que perforar a nivel del cráneo para extraer el material de estas cavidades a nivel craneal, lo cual sería muy traumático. Entonces aplica una terapia empírica con antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un tema común que nos tenemos que llevar, tenemos que conocer como parte del equipo de salud cuáles entidades ameritan una terapia empírica y cuáles. ¿Okay? Del otro espectro de la gravedad, bueno, cuando tenemos una enfermedad muy grave que pone en peligro la vida del paciente, tampoco el médico va a esperar a que se cumpla todo el proceso hasta tener una PSA para instaurar un tratamiento. Cuando tenemos una meningitis, cuando tenemos una neumonía, como es el caso de infecciones del tracto respiratorio inferior, cuando tenemos una sepsis, ahí se aplica, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué significa esto? Se toma una muestra y de una vez se instaura un tratamiento empírico mientras va progresando todo el proceso diagnóstico. Eventualmente se puede realizar un ajuste del tratamiento que se estaba instaurando. Entonces, son conceptos, estos cuatro aspectos son importantes, tienen un impacto muy grande en infecciones a nivel del tracto respiratorio y lo vamos a ver, lo van a ir ustedes recapitulando, en infecciones a otros niveles. Llévense estos conceptos, por favor. Muy bien. Entonces, primer elemento que es importante, ¿cuáles son los microorganismos que podemos esperar como habitantes normales de la orofaringe? Vean que microorganismos que son frecuentes, vean que si los ven en común, todos tienen la característica de que son cocos. La mayoría de ellos cocos gram positivos. Si tenemos la posibilidad, ojalá que la tengamos bastante pronto de ir al laboratorio, hay una práctica muy bonita que los ponemos a hacer al principio del curso, que es que abran la boca, tomen un hisopado de la orofaringe, lo rayen en un agar sangre
y van a notar ustedes que son una población joven, inmunocompetente, que los morfotipos coloniales y microscópicos que salen tienen estas características. La mayor parte de ellos cocos gram positivos y algunos cocos gram negativos. ¿Okay? Este panorama de flora normal o de habitantes normales de la orofaringe eventualmente puede cambiar en pacientes geriátricos, en pacientes hospitalizados, en pacientes con planchas dentales, y puede variar de un espectro de cocos gram positivos a bacilos gram negativos. Y esto tiene un impacto enorme en el tipo de neumonías que vamos a esperar. Por ejemplo, un adulto mayor, un adulto que tenga 65 años, pero que está bastante sano, que está en su casa, es totalmente funcional, de repente le da una gripe muy fuerte, que se le complica con una infección bacteriana, ahí podemos pensar en alguna de estas bacterias, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tenemos otro adulto mayor que tiene una diabetes crónica, tiene hipertensión, está hospitalizado, está cateterizado, y de repente entra con una neumonía, vamos a asumir que su flora normal cambia, va a estar mayoritariamente compuesta por bacilos gram negativos, y entonces vamos a cambiar el tipo de bacteria que esperamos, y entonces vamos a buscar bacilos gram negativos. ¿Por qué? Porque se da este cambio en la flora normal. Y recordemos la flora normal como un reservorio potencial de posibles enfermedades. Y este es un ejemplo muy claro de ese tipo de entidades que ocurren. ¿Ok? Muy bien. Patógenos como hemófilos influenza también pueden ser parte de la flora normal. Lo vimos en la clase de hemófilos, hemófilos para influenza. Staphylococcus aureus, que también puede complicar a algunos pacientes. Muy bien. En cuanto a los patógenos del tracto respiratorio, vean que podemos tener patógenos primarios y posibles patógenos. Y esto también haciendo referencia a la clase que tuvimos algunas semanas en cuanto a el grado de patogenicidad de las diferentes bacterias. Vean que en esta lista de acá tenemos bacterias que pueden producir entidades muy fuertes, muy dramáticas. Algunas de ellas pueden ser habitantes transitorias del tracto respiratorio y nuevamente utilizar el tracto respiratorio para llegar y acceder a otras localizaciones más profundas y producir enfermedad o incluso a otros tipos de sistemas. Vean, por ejemplo, la Neisseria meningitidis, que como su nombre lo dice, produce entidades a nivel de sistema nervioso central. Muchas veces la Neisseria meningitidis, el primer sitio de colonización es el tracto respiratorio superior. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar colonizados por un patógeno primario de sistema nervioso central, pero que lo tenemos a nivel de tracto respiratorio superior. ¿Quiere eso decir que necesariamente nos va a dar una meningitis? No. ¿Pero quiere decir eso, que estamos a riesgo? Sí, y estamos a mucho riesgo. Por ejemplo, en el caso de Neisseria meningitidis, es un caso importante porque si en algún grupo humano, llámese una oficina de trabajo, un kinder, un colegio, de repente se presenta un caso de un paciente que tiene una entidad a nivel de sistema nervioso central producida por Neisseria meningitidis, se trata como un brote epidémico. Todos los contactos de esa persona, ya sea que se muestren para ver si realmente tienen Neisseria meningitidis y entonces tratarlas, o de facto van y se tratan con un antibiótico que se llama rifampicina. ¿Y por qué rifampicina? Bueno, porque tiene muy buena acción bactericida contra la Neisseria meningitidis. Y segundo, porque tiene muy buena distribución a nivel de orofaringe. Entonces se administra ese antibiótico asumiendo que todos los contactos van a estar colonizados y tratando de disminuirles la presencia de un patógeno primario muy importante. ¿Entienden? Entonces vean que esas son consideraciones que siempre vamos a tener que tomar en cuenta. Patógenos primarios como Mycoplasma pneumoniae, Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae, patógenos que vimos la semana pasada, son patógenos primarios. Otros, obviamente, muy primarios como Mycobacterium tuberculosis, que siempre que se encuentran ahí van a considerarse que están produciendo una infección, ¿verdad?
después. Y obviamente también podemos tener un reservorio de posibles patógenos, o sea, bacterias que se van a encontrar en la orofaringe y que eventualmente, si las condiciones de susceptibilidad del huésped lo ameritan, se pueden convertir en patógenos. Véanlo acá, aquí tenemos las bacterias entéricas gram negativas, lo que les estaba diciendo, un paciente que tiene, por ejemplo, una plancha, le cambia su flora normal y en lugar de tener ciertos miembros que son coco gram positivos, nos cambia el espectro y entonces las bacterias gram negativas serían las que les podrían producir algún tipo. Entonces es importante conocer qué bacterias vamos a encontrar y qué bacterias vamos a esperar. Entonces, a nivel de tracto respiratorio superior, es muy importante conocer las diferentes localizaciones anatómicas que ya hemos recapitulado varias de ellas, la nasofaringe, orofaringe, la epiglotis, esófago, qué sé yo, las diferentes localizaciones anatómicas, para entender qué tipo de entidades clínicas podemos tener y qué tipo de patógenos vamos. Y entonces, una de las entidades clásicas de origen bacteriano va a ser la faringitis. La faringitis, como su nombre se dice, se ocasiona o va a producir problema clínico a nivel de la faringe. Y cuando hablamos de faringitis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del dolor de garganta clásico. Y es el dolor de garganta que todos estamos tratando de evitar estos días. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos pegue el COVID. Pero todos hemos experimentado entidades respiratorias a nivel de, que comienzan a nivel de tracto respiratorio superior con un dolor de garganta pegadísimo. Eso es una faringitis. La mayor parte de las faringitis que ustedes han experimentado son de origen viral. Porque esa es la distribución. O sea, los virus respiratorios circulan mucho más que las bacterias que producen problema a este nivel. Y cuando ustedes tienen una faringitis de origen viral, esta faringitis, además de tener el dolor de garganta clásico, va a estar asociado a una serie de signos y síntomas que son muy comunes en resfriados. Por ejemplo, cansancio, dolor muscular, puede estar acompañado de temblores, de escalofríos, de fiebre. El síndrome completo de una persona que está sufriendo un cuadro gripal. Entonces, en ese caso, cuando tenemos la faringitis acompañada por este conjunto de signos y síntomas, vamos a pensar que se trata de un cuadro de origen viral. Cuando tenemos el dolor de garganta localizado y únicamente ese dolor de garganta, ahí vamos a hablar y vamos a pensar en la posibilidad de que el agente etiológico sea de origen bacteriano, ¿entienden? Entonces, de repente, usted tiene un dolor de garganta y no tiene ninguno de esos otros signos y síntomas, entonces ahí el médico va a decir, ah, puede que sea una faringitis de origen bacteriano. Y cuando estamos hablando de una faringitis de origen bacteriano, vean que el principal patógeno en el que vamos a pensar por mucho es el Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes que ya lo vieron ustedes en una clase con Norma. Hay otro par de patógenos que podrían estar produciendo ese problema, que son de origen bacteriano, por supuesto, como la Neisseria gonorrea o el Corynebacterium diphtheriae. Y eso dependiendo de la descripción epidemiológica y las conductas del paciente, uno podría sospechar que se trata de alguno de estos patógenos, o también, muy importante, la historia de vacunación. Porque si eso pertenece a una población que no está cubierta por los esquemas de vacunación nacionales, uno podría pensar que se trata de Corynebacterium diphtheriae. Si es población como nosotros, como ustedes, como nosotros, que estamos bien cubiertos, pues no sería el principal patógeno el que vamos a pensar, ¿verdad? Entonces, Pyogenes va a ser por mucho la bacteria que vamos a buscar, ¿ok? Existe otra entidad a nivel del respiratorio superior, que es la pertussis y que es producida por bacterias del género Bordetella, particularmente Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis. Nuevamente, es una infección que no es muy frecuente porque tenemos vacuna. Recordemos la DPT, que nos protege contra difteria, Corynebacterium diphtheriae, la P nos protege contra pertussis, y la T es tétanos, que es otro tipo de entidad. Pero entonces, no va a ser una infección frecuente. ¿Cuál es la presentación clínica clásica de la pertussis, que era muy común hace varias décadas antes de la existencia de la vacuna, pero que ya afortunadamente no es tan común?
es una presentación principalmente en niños, en los cuales les daba episodios de tos paroxística. ¿Qué significa eso? Que tosían y tosían y tosían y tosían tanto que se quedaban sin aire, y cuando terminaba el episodio de tos, al tratar de aspirar para reganar el contenido de oxígeno y al tener el tracto respiratorio superior altamente inflamado, emitían, ya me ahogué yo, porque estaba haciendo payasadas, emitían un sonido muy particular, característico de la pertusis, como un silbido de gallo, tratando de captar el oxígeno. Entonces, es un cuadro respiratorio de origen bacteriano, con esas características, una tos paroxística, un ahogo y una aspiración profunda acompañada de un silbido para tratar de oxigenarse. Nuevamente, un cuadro que no es muy frecuente. Otro cuadro es la epiglotitis, que ya lo mencionamos en la clase de hemófilos, que es la inflamación de la epiglotis, esta estructura que nos va a separar los fluidos o materiales que van al tracto gastrointestinal o al tracto respiratorio. O sea, eso es lo que hace que cuando vamos a tragar se cierre y entonces la comida vaya al estómago y no se vaya a los pulmones y viceversa, ¿verdad? Entonces, es una estructura de este nivel que por alguna razón, hemófilos influenza tipo B, tiene un alto tropismo por este tejido. Y entonces, previo a la existencia de la vacuna, era un cuadro que no era de los más frecuentes, pero ocurría. Y el 99% de los casos de epiglotitis eran producidos por hemófilos influenza tipo B. ¿Qué significa esto? Que alguna razón desconocida hacía que la bacteria se fuera a ese tejido, se asociara, probablemente hay algún receptor que reconoce, y entonces producía inflamación a ese nivel. Esa es la presentación clínica de la epiglotitis. Y las otras que ocurren a nivel de tracto respiratorio superior son entidades clínicas que ya mencionamos en esta clase y en la anterior, otitis a nivel de oído medio e incluso oído externo, y sinusitis a nivel de las cavidades en los huesos craneales, los senos nasales, senos paranasales, senos orbitales, senos maxilares. Y vean que esas entidades están principalmente producidas por patógenos como hemófilos influenza, streptococcus pneumoniae, staphylococcus aureus y moraxella catarrhalis y streptococcus pyogenes. O sea, el espectro de patógenos, y principalmente los primeros tres, son los que están produciendo esa enfermedad. Hemófilos, influenza, streptococcus pneumoniae, staphylococcus aureus. Los otros dos son menos frecuentes. Entonces, a pesar de que no son entidades que generalmente van a contar con un diagnóstico bacteriológico final, ¿por qué? Porque la toma de la muestra es muy complicada. Podemos asumir que alguna de esas bacterias va a ser la responsable del cuadro. Y entonces, aquello que les mencioné de que amerita la aplicación de una terapia. Entonces, este es el espectro de enfermedades que podemos esperar a nivel de tracto respiratorio superior. Toma de la muestra y procesamiento. Vean, por ejemplo, en el caso de la faringitis, y ojalá que lo podamos hacer en laboratorio, se le pide al paciente que abra ampliamente la boca, que saque la lengua, y con el bajalenguas se ayuda a bajar todavía más, de manera que se exponga la porción, la pared de atrás, valga la redundancia, de la orofaringe, y ahí se van a buscar zonas que tengan motitas blancas y un poco de enrojecimiento, las motitas blancas como representación de pus, y eso es el material que se va a tomar con un hisopo, que está representado acá, tratando de no tocar la campanilla para no inducir el reflejo del vómito. Entonces se busca en esta zona, se toma ese material y se va a rayar en un agar sangre. ¿Por qué en un agar sangre? Lo vamos a rayar en un agar sangre para buscar colonias sugestivas de Streptococcus pyogenes. Es lo que vamos a ir a buscar directamente, ese tipo de colonias. ¿Y cómo son esas colonias? Esas colonias son puntiformes, muy pequeñas, redondas, muy pequeñas, blancas, y con un halo muy grande de hemólisis. Una hemólisis completa, o sea, beta-hemolíticas. Entonces agarramos el hisopo, tomamos la muestra, lo rayamos en un agar sangre, y vamos a colocar en la primera o segunda zona un disco de bacitracina. ¿Por qué bacitracina? Porque el Streptococcus pyogenes es sensible a la bacitracina.
Entonces vean que en un solo paso, en un agar sangre, si tomamos esa muestra y observamos el crecimiento que les describí, un coco gram positivo, puntiforme, beta hemolítico, y que además forma un halo de inhibición alrededor de la bacitracina, vamos a saber que tenemos un Streptococcus pyogenes, que después lo podemos ratificar por algún medio de identificación, pero esa es la lógica en el manejo de la muestra. ¿Queda claro? Entonces, así lo vamos a hacer cuando estemos haciendo el diagnóstico de faringitis. En el caso de la otitis, podemos tomar la muestra si se trata de una otitis externa, o sea, del tímpano hacia afuera. Tenemos un dolor, el médico tratante hace la examinación con el otoscopio, ve que hay una secreción externa, entonces ahí se toma la muestra y puede corresponder a lo que se conoce como el oído de nadador. ¿Por qué? Porque es frecuentemente encontrado en pacientes que están asociados a ambientes acuáticos, que nadan, qué sé yo. Y entonces vamos a tener cierto tipo de agentes que producen la enfermedad. Agentes como Pseudomonas aeruginosa, agentes como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y ciertos Streptococcus. Entonces, se toma la muestra y se procesa. Si vamos a tener, o estamos hablando de una otitis media, ya vimos cuáles son los principales agentes patógenos, y ya dijimos que no es frecuente que se tome una muestra para hacer un procesamiento bacteriológico, porque eso implicaría traspasar el tímpano. Si el tímpano se perforó por efecto de la infección, pues ahí, si hay algún material, se podría sembrar. Pero no es lo que usualmente se hace. Muy bien, sinusitis, nuevamente, es una enfermedad en la cual se conocen los principales agentes patógenos, que ya los mencioné. En este caso, tampoco es frecuente que se haga un diagnóstico bacteriológico, sino que muchas veces los diagnósticos son clínicos y son radiológicos o por técnicas de imagenología. O sea, por un TAC, que es carísimo, pero bueno, se puede hacer, o por una radiografía. Entonces se ve opacidades en esas en regiones que no deberían tenerlas, y entonces se sospecha de una infección junto con la presentación clínica, se instaura un tratamiento empírico con antibióticos. Muy bien, vamos a la parte de abajo y vamos a comenzar con infecciones del tracto respiratorio inferior. Y entonces vean que vamos a estar hablando aquí de la tráquea, los bronquios y principalmente los pulmones o neumonía. Cuando hablamos de infecciones del tracto respiratorio inferior, la primera consideración que tenemos que tener con respecto al patógeno que vamos a buscar es el grupo etario del paciente. Vean aquí que tenemos esta tabla en la cual tenemos diferentes grupos etarios: neonatos, pacientes de 5 a 18 meses, de 3 meses en adelante, adultos jóvenes, adultos mayores y adultos hospitalizados. Y vean como para cada grupo etario de estos que tenemos acá, tenemos una lista de patógenos que podemos esperar. Entonces vean, por ejemplo, que cuando hablamos de neonatos, y esto recapitulando la clase de clamidia que tuvimos hace algunos días, en este grupo en particular, el principal agente causante de neumonías es clamidia trachomatis. ¿En qué contexto? Si un niño recién nacido acaba de nacer, por alumbramiento natural, o sea, pasando por el canal del parto, a partir de una madre que tiene una infección activa por clamidia trachomatis, se va a colonizar primero a nivel ocular, y a partir de ahí la bacteria puede llegar a tracto respiratorio inferior y producirle una neumonía. Entonces, por esta razón, clamidia trachomatis es el principal agente de neumonías en este grupo etario. Y vean cómo tenemos ese tipo de características para cada uno de los grupos etarios. De los 5 a los 18 meses, podemos esperar este tipo de bacterias y virus. Vean, el virus respiratorio sincicial toma una preponderancia fundamental. Virus respiratorio sincicial, nada más para hacer una acotación, produce, es tan grave, y en Costa Rica es mucho más grave de lo que ha sido el COVID hasta el momento. Claro, no nos estamos hablando de que el COVID es una pandemia muy grave que ha hecho estragos en muchas latitudes. Aquí todavía no lo ha realizado. Pero no, pónganle ustedes atención a la temporada lluviosa, como el virus respiratorio sincicial se dispara y el hospital de niños prende todas las alertas. Entonces, algo que nos mencionan constantemente con el COVID es el colapso de los servicios médicos, de los servicios sanitarios. Bueno, con el virus respiratorio sincicial, el hospital de niños se colapsa todos los años y produce muchas muertes en este grupo etario en particular.
por alguna razón, los niños son muy susceptibles a este virus y lamentablemente es una gran causa de morbilidad y también de mortalidad. Así vamos progresando, vean cómo de 3 meses en adelante ciertos virus y estafilococcus aureus toma preponderancia. En adultos jóvenes, como lo vimos también hace algunos días, Mycoplasma pneumoniae y Clamidophila pneumoniae son patógenos muy importantes. Y entramos al espectro más variado, lo que son adultos mayores y adultos hospitalizados. Ahí vamos a tener que en adultos mayores, Streptococcus pneumoniae toma una importancia enorme. Legionella puede ser importante, pero en ciertos escenarios epidemiológicos muy particulares, no es de lo más frecuente, pero ocurre. Streptococcus pneumoniae sí es extremadamente frecuente. Y vean cómo en adultos hospitalizados, los gram negativos toman una gran preponderancia. ¿Por qué? Por aquel cambio que les he estado insistiendo, que les he estado hablando en la flora normal. Como en adultos mayores hospitalizados, o en términos generales, cualquier adulto hospitalizado o con un implante dental, va a haber un cambio en la flora normal y por lo tanto va a haber un cambio en el espectro de bacterias que le pueden producir enfermedad a esa persona. Entonces, dentro del esquema diagnóstico, ¿cuál es el mensaje acá? Que cuando vamos a realizar un diagnóstico a partir de una muestra respiratoria del tracto respiratorio inferior, es fundamental saber en qué grupo etario estamos. Porque así va a ser el tipo de patógeno que va a buscar, que vamos a buscar, y así va a ser la estrategia diagnóstica que vamos a implementar. No es la misma estrategia diagnóstica si estamos trabajando con un neonato que si estamos trabajando con un adulto hospitalizado. ¿Por qué? Porque la gama de patógenos que vamos a buscar es diferente. Eso es fundamental. ¿Va quedando claro? Muy bien. Ahora, también tenemos que entender, dependiendo de la localización anatómica y del tipo de neumonía, ¿qué patógeno vamos a buscar? Vean, por ejemplo, si estamos hablando en el tracto respiratorio inferior, pero en la parte más externa, cuando hablamos de los bronquios, vamos a pensar en virus respiratorios, Mycoplasma pneumoniae, Clamidophila pneumoniae. Y vamos a realizar un cultivo nasofaríngeo, de estos que se están haciendo ahora con el COVID, un poco más profundo, se puede tomar la muestra. Cuando ya hablamos de neumonías, vean que cuando ya hablamos de neumonías, hay diferentes tipos de neumonías. Y cuando hablamos de neumonías, ya estamos hablando de que la infección llegó a parénquima pulmonar. O sea, la bacteria o el virus que la está causando se está multiplicando a nivel alveolar, en el parénquima pulmonar. Y ahí, el diagnóstico radiológico, los rayos X, nos van a mostrar las diferentes opacidades de que ya los pulmones están tomados. ¿Okay? Y eso es la neumonía. Pero la neumonía es un cuadro extremadamente variado. Vean, podemos tener una neumonía ambulatoria, una neumonía nosocomial, una neumonía por aspiración, e incluso una neumonía crónica. Entonces, no es que tenemos una neumonía y es un solo cuadro, son cuadros muy diferentes. ¿Qué es una neumonía ambulatoria? Es un término que ya lo vimos en la clase de micoplasma y de clamidófila. La neumonía ambulatoria es cuando tenemos una infección a nivel de tracto respiratorio inferior, o sea, el parénquima pulmonar está tomado, pero es un adulto inmunocompetente, incluso puede ser un niño, pero que está sano y que no requiere hospitalización. El caso clásico, Mycoplasma pneumoniae, Clamidophila pneumoniae, muchos virus respiratorios, el virus respiratorio sincicial si no ataca a un niño muy pequeño, como acabamos de ver. Y en todos esos casos, vean que podemos trabajar a nivel del esputo como la muestra para hacer el diagnóstico bacteriológico. Como han visto con el COVID, ahora las pruebas moleculares son extremadamente útiles, pero también nos proveen un lente muy grande y entonces nos pueden confundir un poco el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos dan mucha información. Pero bueno, también son pruebas que tenemos que tomar en cuenta que existen. Estas neumonías, ya la neumonía nosocomial, la neumonía por aspiración, ahí ya vamos a estar hablando de pacientes que están comprometidos. En el caso de la neumonía nosocomial, vean que estamos hablando, la palabra lo dice, la neumonía que se presenta en un paciente que está hospitalizado. ¿Hospitalizado por qué? Por un derrame, por un cáncer, por una diabetes no controlada, por un cuadro hipertensivo, por una afección cardíaca. El paciente hospitalizado es muy frecuente que desarrolle una neumonía nosocomial. Y es absolutamente frecuente y lamentablemente ocurre todos los días que las neumonías nosocomiales son las que al final terminan dando al traste con la vida del paciente.
O sea, el paciente se interna en el hospital y por todos los procedimientos que le hacen, adquiere una neumonía nosocomial y eso es lo que eventualmente lo termina matando, aumenta mucho la letalidad, ¿ok? Ese es el escenario que tenemos que entender. Y vean que en ese caso, los bacilos gran negativos, por el cambio de la flora normal, que ya les digo como por quinta vez en la clase, son fundamentales porque como cambia la flora normal, son los que eventualmente llegan a parénquima pulmonar y van a producir una proporción muy alta de los casos de neumonía. ¿Ven? Esta es muy interesante, la neumonía por aspiración. ¿Y qué es la neumonía por aspiración? Es el caso clásico del alcohólico. El alcohólico que toma y toma y toma, se alimenta mal, eventualmente termina tirado lamentablemente en un caño, ahí vomita y luego en su estado de inconsciencia aspira por vía respiratoria el contenido intestinal. ¿Entienden? Entonces, por esa pérdida de conciencia que es proporcionada por el alcohol, pero que también puede ser proporcionada por ciertas drogas, el paciente primero vomita y después respira ese contenido y ese contenido le llega al parénquima pulmonar y le produce una infección. Entonces, por eso es muy frecuente la infección, en este caso, en la neumonía por aspiración, es muy frecuente que sea de etiología anaerobia, o sea, que sea producida por bacterias anaerobias. ¿Ok? Neumonía crónica, bueno, tenemos una clase particular para eso, que es la neumonía producida por bacterias como Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Vean que en muchos de estos casos la muestra es el esputo, o sea, esta expectoración profunda a nivel de parénquima que es a partir de la cual vamos a intentar hacer un diagnóstico. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, primero el diagnóstico radiológico. Tenemos un paciente con sintomatología respiratoria, el médico le evalúa, le mide ciertos parámetros respiratorios, incluso el nivel de oxigenación, ciertos signos y síntomas. Y eventualmente le puede mandar una radiografía y en esa radiografía vamos a ver el compromiso del parénquima. Vean un parénquima totalmente sano, totalmente translúcido, bien negrito, se ve muy bien. Aquí tenemos ya una opacidad, ¿lo ven? Entonces ya hay un parénquima comprometido, signo de infección. Entonces la imagenología es fundamental en el diagnóstico de las neumonías. Después de eso, tenemos el análisis del esputo. Obviamente, entonces, la muestra para diagnosticar neumonías de origen bacteriano, la muestra clásica va a ser el esputo. Y en el esputo, aquí tenemos una consideración muy importante, en el esputo vamos a realizar un examen directo. ¿Qué era el examen directo? El examen directo era tomar la muestra, ponerla en el portaobjetos y teñirla a ver qué vemos. Pero aquí se va a cambiar el concepto. Aquí vamos a hacer un examen directo no para hacer un diagnóstico, sino para realizar una evaluación de calidad de la muestra que vamos a procesar. ¿Qué significa esto? Si yo le digo a cualquiera de ustedes que se tome una muestra de esputo, ustedes pueden tomar dos caminos. El camino fácil, que es un poquito de saliva y tirarle, entonces ustedes agarran el tarrito y lo que ven es un burbujero, o realmente aflojarse el gallo bien profundo, y expectorarlo bien desde adentro. Y eso cuesta. Y además da asco, ¿verdad? Y no queremos hacerlo y nos da pena. Entonces, pero es la muestra adecuada. Entonces, en el laboratorio clínico, ustedes se van a encontrar esos dos tipos de muestras. El examen directo que estamos viendo acá, esta tablita que estamos viendo acá, nos habla de si tenemos una muestra representativa del sitio de infección y que, por lo tanto, el análisis bacteriológico que le hagamos tiene algún sentido, o si es una muestra que es representativa de un poco de saliva de la orofaringe, y entonces lo que vamos a ver ahí es flora normal. Para eso se realiza el examen directo, no como estrategia diagnóstica, sino como control de calidad de la muestra. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese examen directo? Vamos a contar no las bacterias que hay, sino las células del huésped que vemos, polimorfonucleares o células del sistema inmunológico innato y células epiteliales que simplemente son descamación de la parte del sistema respiratorio superior. La lógica acá es que si tenemos muchos polimorfonucleares y pocas células epiteliales, tenemos una buena muestra.
¿Por qué? Porque tenemos muchas células del sistema inmune, pocas células de la orofaringe, entonces es una muestra que realmente representa el sitio de la infección. Si tenemos el escenario inverso, o sea, muchas células epiteliales y pocos polimorfos nucleares, es una muestra de mala calidad. ¿Por qué? Porque probablemente solo representativo de la flora normal de la orofaringe. ¿Entienden? Entonces, se hace el examen directo, se va a contar el número de células epiteliales y polimorfos nucleares por campo y se saca lo que se denomina como valor Q o índice Q, que es el valor que nos va a hablar de nos va a hablar de la calidad de la muestra. Tenemos una pregunta, profe, ¿cuál es el anaerobio más común en estas neumonías por aspiración? Bueno, la flora bacteriana intestinal es muy amplia en anaerobios. Entonces, puede presentarse a una especie en particular o pueden presentarse infecciones mixtas por bacterias como porfiromonas, bacteroides, qué sé yo, ese tipo de bacterias. Esto vamos a tener una clase completa de anaerobios con Carlos Quesada, que se las va a dar, y ahí vamos a ver los principales géneros, pero llevémonos el mensaje de que como lo que se está broncoaspirando es una flora intestinal, no es un patógeno primario, sino simplemente estamos inoculando con una gran cantidad de bacterias, y entonces vamos a tener desde infecciones mixtas a algunas más preponderantes, ¿ok? No sé si eso responde un poco. No vamos a pensar en un patógeno en particular. Ok, muy bien, gracias Luis. Excelente. Entonces, vean que el valor Q es un valor que nos habla de la calidad de la muestra. Eso es lo que es importante acá. Hacemos el examen directo para ver la calidad de la muestra. Vean ejemplos. En este caso, tenemos un examen directo de un esputo que realmente no era esputo. Tiene estas células enormes, grandes y que tienen un núcleo en el centro pequeñito, que son células epiteliales. Si en una muestra de esputo vemos este montón de células, entonces estamos hablando de un patógeno, estamos hablando de una mala muestra, ¿ok? Si por el contrario vemos una muestra que está cargada de una gran cantidad de polimorfonucleares, de células del sistema inmunológico, entonces estamos hablando de una muestra que es de buena calidad. Entonces, mala calidad, saliva y babita de afuera, buena calidad, expectorado del parénquima pulmonar, representativo del sitio de la infección. Ese es el propósito. Si tenemos una buena muestra, bueno, entonces, ok, las bacterias que están ahí, ya hicimos el control de calidad, esa muestra nos sirve, la vamos a procesar, pero igual nos vamos a enfrentar al reto de la flora normal. Tenemos que agarrarnos con la flora normal y tratar de buscar posibles patógenos. ¿Qué patógenos? Dependiendo del grupo etario. ¿Ok? Pero patógenos que podemos buscar: Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Podemos buscar incluso si el paciente está muy inmunocomprometido, bacilos gram negativos, estafilococos, qué sé yo. Algunas neisserias las podemos buscar. Entonces, tenemos que recurrir a una estrategia con varias aristas para poder buscar y sobre todo para poder favorecer ciertas bacterias que son fastidiosas y que van a ser opacadas por la flora normal. Entonces vamos a recurrir a esta estrategia en la cual en un agar sangre y en un agar chocolate vamos a tomar la muestra que previamente superó el control de calidad y entonces la vamos a rayar. Entonces hacemos un rayado de una zona, dos zonas, tres zonas y el rayado final. Entonces agarramos la muestra y la rayamos. Y vamos a realizar una serie de estrategias, básicamente colocar discos de antibióticos y colocar hacer una estría de Staphylococcus aureus para ver diferentes cosas. Entonces vean, hacemos el rayado. Pongan que esto es un agar sangre. Hacemos el rayado. Y después, sobre el rayado, hacemos una estría de Staphylococcus aureus. ¿Para qué? ¿Qué vamos a buscar ahí en agar sangre y que le ponemos un Staphylococcus aureus que nosotros sabemos que es un Staphylococcus aureus? Satelitismo. ¿Recuerdan? En Haemophilus influenza, el fenómeno de satelitismo. Si de repente rayamos esto y al día siguiente o a los dos días alrededor del Staphylococcus aureus notamos microcolonias pequeñitas que están creciendo, entonces son colonias que son sospechosas de ser Haemophilus influenza. Por eso le añadimos la estría de Staphylococcus aureus.
Luego le ponemos antibióticos, le ponemos bacitracina, le ponemos vancomicina y colistina, o le podemos poner un disco de Tukin. Esto para buscar diferentes patógenos. Por ejemplo, la bacitracina la ponemos en el agar chocolate para generar un halo de inhibición que la bacitracina inhiba las bacterias de la flora normal, y si Haemophilus se encuentra ahí, que crezca en el halo de inhibición y poder tomar la bacteria y crecer. ¿Ok? Entonces, tenemos el halo de inhibición, crece la bacteria en su interior, cualquier colonia que crezca va a ser sospechosa de ser Haemophilus. ¿Entienden? Por otro lado, el disco de vancomicina y colistina nuevamente inhibe la flora normal, pero los meningococos son resistentes a estos antibióticos. Entonces, cualquier colonia que crezca dentro del halo de inhibición va a ser sospechosa de ser un meningococo. Y el disco de Optoquin lo añadimos y lo podemos también poner en la primera zona y puede ser en un agar sangre para buscar colonias que sean alfa hemolíticas, o sea, con una hemólisis parcial, que sean muy mucoides, o sea, dos características de morfología colonial de Streptococcus pneumoniae, y el Streptococcus pneumoniae es sensible al Optoquin. Entonces, si encontramos colonias mucoides, alfa hemolíticas, que forman un halo de inhibición alrededor del Optoquin, o sea, sensibles al Optoquin, tenemos un alto porcentaje de probabilidad de que se trate de Streptococcus pneumoniae. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguimos esta estrategia diagnóstica a la hora de inocular. Se pueden utilizar medios selectivos y diferenciales, porque vean, que no son los únicos patógenos que vamos a buscar. Dependiendo del paciente, podemos buscar bacterias gran negativas, podemos buscar estafilococos si son pacientes inmunocomprometidos, pero es importante que tengamos este esquema, sobre todo pensando en patógenos que son fastidiosos, que son frecuentes a nivel respiratorio y que van, por su naturaleza fastidiosa, en medios enriquecidos como agar sangre y agar chocolate, la flora normal los va a apabullar y entonces no los vamos a ver. Entonces, les proveemos características selectivas mediante la utilización de antibióticos. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, un aspecto común en las neumonías es que se presenten episodios de bacteremias, ya sea porque la bacteria llegó al parénquima pulmonar por el torrente sanguíneo, que eso se puede presentar en pacientes hospitalizados, que están muy intervenidos, que se le produce primero una septicemia y que por la sangre le llega al parénquima pulmonar, o viceversa, que primero tienen una infección muy activa a nivel de parénquima y que haya un goteo, una salida de bacterias a nivel de torrente sanguíneo. Eso hace que en muchas neumonías se procese no únicamente el esputo, sino que se procese un hemocultivo, que se tomen muestras de sangre, que tienen todo su arte, toda su ciencia, para hacer el diagnóstico. Entonces, es frecuente que se procesen ambas y, por ejemplo, ustedes llegan, procesan una muestra del esputo en un paciente que tiene estas características y le salen tres bacterias. Le sale un Streptococcus pneumoniae, un Streptococcus pyogenes y le sale un Staphylococcus aureus. Y usted dice, ay, ¿cuál será? ¿Cuál reporto? ¿Quién le estará produciendo el problema? Pero afortunadamente le tomaron hemocultivos y varios de ellos salieron positivos. Y en todos aparecía únicamente el Staphylococcus aureus. Entonces usted dice, claro, que salieron los otros porque son parte de la flora normal, pero el hemocultivo me ayuda a discernir cuál es realmente el patógeno que está produciendo el problema. ¿Queda claro? Entonces, tengan eso en consideración. Es importante ponerlo en contexto y apoyarse en muestras como el hemocultivo para hacer este tipo de diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. El esputo, si el paciente está consciente, como les mencioné, el paciente conscientemente lo va a tomar y entonces trae las ventajas y desventajas que les mencioné, trae la desventaja que arrastra una flora normal. Pero en pacientes que están hospitalizados y con pérdida de conciencia o que ellos mismos no pueden tomar la muestra, se utiliza mucho lo que es la trampa de Lukens, que es que ellos están intervenidos respiratoriamente porque no son capaces de tener una respiración autónoma, y entonces en el proceso se instaura este tarrito y en ese tarrito se recoge el material del parénquima pulmonar que está expectorándose constantemente. Entonces muchas veces el diagnóstico se puede hacer a partir de esta muestra. O la muestra se puede tomar con el broncoscopio.
En este caso, nuevamente con un paciente que no es capaz de expectorar de manera voluntaria, se introduce el broncoscopio. Una vez que el broncoscopio llega al sitio de toma de la muestra, se sale un material retráctil, ahí se emite un fluido, en el fluido se lava el material del parénquima pulmonar, ese material se vuelve a aspirar y ese material, vean que viene directamente del sitio de la muestra. Entonces, es un material, en términos diagnósticos, es muy útil porque evita el problema de contaminación con la flora normal. Entonces, directamente del parénquima pulmonar se toma la muestra y esta es la muestra que se procesa. Muy bien, como vieron, ya este es el final de la clase. Con esto terminamos lo que son infecciones del tracto respiratorio. Es un tema extremadamente amplio que lo vamos a complementar cuando estemos en el laboratorio para que ustedes vean algunas de las estrategias que hemos visto acá, que lo van a complementar en su práctica hospitalaria y su práctica clínica, que van a hacer análisis moleculares. Hay paneles respiratorios que nos indican todos los patógenos que podemos esperar. Y ahí vamos a culminar con los conocimientos básicos que ustedes se tienen que llevar. Eugenio, veo que está escribiendo, creo que tiene una pregunta. Profe, no entendí muy bien cómo funciona la trampa de Lukens, ¿ok? Pues imagínese un paciente que está intubado. Generalmente el paciente que está intubado, inicialmente, si es una emergencia, se le rescata la vía oralmente, entonces por la boca se introduce el tubo, que después se pasa a la vía respiratoria. O si es un paciente crónico, se le hace una traquetomía. O sea, se le hace una incisión acá y se le hace la traquetomía. Entonces, usted va a tener un conducto que llega hasta el parénquima pulmonar para que el paciente pueda respirar. Entonces, tiene el conducto que sale acá y va a dar al respirador. Los respiradores que están muy de moda ahora por todo lo del COVID. En ese transcurso, en el tubo que sale de acá, de repente sale el tubo y usted le pone la trampa, esta trampa de Lukens. Entonces viene el tubo y tiene una desviación y tiene el tarrito acá. Y después de ese tarrito sale el material hacia el respirador. Entonces imagínense que el material que va saliendo del tracto respiratorio eventualmente se va quedando depositado ahí. No sé si ustedes han visto, y tal vez no es la mejor analogía, pero lo que se me ocurre es un sifón en un lavatorio. Tal vez si se fijan en su casa, el desagüe del lavatorio va a dar en un tubo que es así como redondo, y muchas veces el tubo redondo, que se curva y luego vuelve a subir, tiene abajo una trampa. Entonces muchas veces deja se taponea el lavaplatos porque se acumula mucho material ahí. Usted remueve la trampa y tiene el material acumulado. Es lo mismo, la trampa de Lukens, usted tiene la salida del tubo, un tarrito y el tubo que sigue del otro lado. Entonces todo el material que sale de acá se va depositando, se va depositando, se va depositando. Entonces, en un paciente con traqueotomía, si usted necesita y está presentando síntomas de neumonía, usted toma la trampa de Lukens, saca ese material y ese es el material que procesa. No sé si queda claro, Eugenio. Yo creo que quedó claro, si no lo podemos ver más adelante. Ok, muchas gracias, Eugenio. Bueno, no veo nadie más escribiendo, creo que no hay más preguntas. Esta es la última clase que me corresponde en este curso. Ha sido un curso atípico, ¿verdad? Como les digo, les insisto, ojalá que más pronto que tarde nos podamos conocer finalmente en el laboratorio, pero ha sido una experiencia nueva a nivel de cómo impartir las clases, a nivel de cómo escucharlas a ustedes. Quería agradecerles mucho la paciencia, yo sé que no es fácil. Espero que algo se haya aprendido y que no vayan a arrastrar deficiencias por la época que nos tocó. Por favor, llévense en mente que estamos a la orden con nuestras limitaciones, pero siempre a la orden de poder contestar cualquier duda para lo que se viene ahora para efectos del curso y para cuando vayan a la práctica hospitalaria también en el internado. Ahí se van a encontrar en un ambiente que los va a retar mucho desde el punto de vista clínico y médico. Les van a hacer sentir que tal vez no saben mucho de bacteriología médica, pero sí lo saben, a pesar de que tuvimos este curso virtual. Llévense eso en la cabeza y, por favor, cualquier duda, estamos a la orden. Y con algunos compañeros ya he estado en contacto, ¿verdad? Les he preguntado cómo les fue en el examen, cómo estuvieron las preguntas. Por favor, envíenos retroalimentación de esta dinámica.
nueva que tuvimos y de la manera de impartir las clases y hacer las preguntas, porque todo eso nosotros siempre lo incorporamos año con año en las nuevas clases y en las nuevas generaciones. Entonces, con esto termino. Les agradezco enormemente la atención. Voy a ver cómo va con la grabación y les mando el link de la clase. Si no hay más preguntas, estamos listos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias.